Señor, abre mis labios. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros preservado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Todos los pueblos te alaben. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle. Aleluya.
subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día. Brilla la cruz santa, de ella colgó el cuerpo del Señor, y desde ella derramó Cristo aquella sangre que ha sanado nuestras heridas. Espacio.
resplandece la cruz santa. Por ella el mundo ha obtenido la salvación. La cruz vence, la cruz reina, la cruz aleja todo pecado. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos, pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos por el madero ha venido la alegría al mundo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación
Oremos a nuestro Redentor, que por su cruz nos ha salvado, y digámosle confiados: por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel, protégenos hoy de las heridas del pecado. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto, elévanos hasta la gloria de tu reino. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca, concede la vida eterna a los que buscan tu rostro. Hijo amado del Padre, que has sido enviado al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti, concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos, para que obtengan la salvación. Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera, haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz. Por tu cruz, sálvanos, Señor. Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Señor Dios nuestro, que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo, que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María,
obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, un pueblo que reconoce que el Señor está presente aquí entre nosotros, que Él nos sigue santificando, nos instruye por medio de su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y a lo largo de nuestro caminar nos sentimos impulsados por el poder de su Espíritu. Hoy vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de Eva Salas Arroyo. También vamos a pedir por todos aquellos que se dedican a la construcción, que hoy celebran pues la cruz de Cristo. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Porque no fue David el que subió a los cielos, pues él mismo afirma: Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi derecha y yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Apagó el furor de su cólera.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. En el contexto del tiempo de la Pascua, la liturgia hoy nos presenta la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, un misterio muy unido a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues en él se manifiesta la humildad y el anonadamiento total del Hijo de Dios y su exaltación gloriosa por su triunfo definitivo sobre la muerte y su entrada preponderante en la gloria. En la debilidad humana se muestra el poder de Dios, como lo afirma San Pablo en diferentes momentos. La cruz en tiempos antiguos era signo de vergüenza, el instrumento de suplicio para los malhechores, las personas condenadas a muerte por delitos nefastos y traiciones a la patria. Por eso no fue adoptado desde el principio como símbolo cristiano, pues era escándalo para los judíos y necedad para los paganos. Sin embargo, no podemos entender la fuerza de nuestra salvación sin la cruz, la cual no solo se descubre en el culmen de la entrega total del Señor Jesús al final de su permanencia entre nosotros, allá en el Calvario,
sino en todo el desarrollo de su vida mortal como enviado del Padre. Cristo, durante toda su vida, manifestó una obediencia absoluta a Dios y fue acreditado por Él, como hemos escuchado en la primera lectura. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él y que ustedes bien conocen. La muerte de Cristo no solo fue el resultado de la injusticia de los hombres de su tiempo, las intrigas y falsos testimonios de los jefes religiosos, o el fracaso de una acción humana. En el origen está un plan previsto y sancionado por Dios. Los profetas lo habían anunciado desde tiempos antiguos. Por eso, la oblación del Señor fue una entrega de la propia vida divina. Él mismo lo ha afirmado. Nadie me quita la vida. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para poder recobrarla de nuevo. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Y por lo tanto es también el cumplimiento de las promesas que Dios había realizado en el pasado. Por eso la fuerza de la cruz para el cristiano no es únicamente la valentía de presentar a su Dios crucificado, muerto de manera ignominiosa. Es el signo de la obediencia de Cristo y del amor del Padre a la humanidad entera. Es el seguimiento del Maestro por parte de los discípulos. La muerte de Cristo se ha constituido en el sacrificio perfecto y agradable a Dios. Y ahora ya no se requiere de oblaciones efímeras, pues Él es capaz de perdonar los pecados de la humanidad y reconciliarla con el Padre de las misericordias. El que fue colgado de un árbol como un maldito nos ha liberado de la maldición de la ley. El que en un árbol venció, en un árbol fue vencido. Por eso la devoción a la cruz de Cristo se ha constituido en un camino de vida cristiana. Está presente en múltiples ambientes de nuestra sociedad actual, que ciertamente en algunos aspectos conviene que sea purificada, ya que se ha entendido en diversas ocasiones como sinónimo de aceptación pasiva del sufrimiento de los inocentes, o una búsqueda masoquista del sufrimiento. La cruz ciertamente hace referencia al esfuerzo humano, al trabajo cotidiano y a las luchas por salir adelante. Hoy los trabajadores de la construcción celebran su día. Muchas madres de familia, por otro lado, aceptan ciertas incomodidades por el bien de sus hijos. Tantos cristianos son perseguidos y sacrificados a causa de su fe en lugares de misión. Es ahí donde se muestra el poder del crucificado y la fuerza de la resurrección. Al igual que en las celebraciones de los sacramentos y la oración cristiana. El niño que va a ser bautizado es sellado con el signo de la cruz. El inicio de nuestras celebraciones eucarísticas, hacemos nosotros la señal de la cruz. Al iniciar nuestras labores nos persignamos. Al dormirnos contemplamos la cruz y agradecemos los beneficios recibidos. La cruz sigue siendo signo de vida y de salvación, pues nunca podemos separar la cruz de Cristo de la resurrección. Hoy más que nunca estamos llamados a levantar la cruz del esfuerzo personal por crear una sociedad más humana, donde haya justicia,
dignidad, respeto a los derechos elementales de cada individuo, para afrontar las luchas y las batallas de la vida con la sabiduría de la cruz, como un camino de exaltación de los más necesitados. La resurrección comienza aquí y ahora, al morir al pecado y vivir en la gracia de Dios. El instrumento de muerte ha tomado un nuevo sentido. Como en el desierto, las serpientes que mordían al pueblo, aquel pueblo pecador, morían, y al invocar al Señor recibieron la gracia de la vida mirando a una serpiente de bronce levantada en alto. Así el madero de la cruz, que era signo de muerte, de castigo, en Cristo se ha convertido en camino de salvación. En Él todos tenemos nueva vida, la vida eterna. Es el Hijo del Hombre que atrae a todos hacia sí. Entonces, como estamos viendo, la cruz tiene un profundo significado que va más allá de un adorno en nuestras casas, y conviene que lo tomemos en cuenta para ser verdaderos seguidores del Señor Jesús. Aquí en nuestra patria son comunes en las iglesias antiguas las cruces atriales. Seguramente San Juan Diego contempló alguna de ellas y quedó impregnado de una espiritualidad de la cruz, al grado que fue un hombre fiel a Jesús, tenía gran estima de los sacramentos y al encontrarse con Santa María de Guadalupe se convirtió en verdadero evangelizador. Supo levantar la cruz del compromiso con el Evangelio y fue anunciador de un mensaje de amor. Fue impulsado para exaltar la cruz de Cristo. Y así como Pablo sintió que nuestro único orgullo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Oremos, hermanos, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo. Digamos, después de cada petición, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Oh Cristo. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifiesten en su vida. Oremos. Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo reconcilie todos los seres y pongan paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra. Oremos. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo tengan también parte en su gloria. Oremos. Para que Cristo, que quiso ser elevado en la cruz, nos salve y nos eleve a las alegrías eternas, e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción. Oremos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por nuestra hermanita Eva Salas Arroyo, que hace 10 meses Dios la llamó a su presencia y tenga ya el descanso eterno. Oremos.
Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu ayuda a quienes tu Hijo ha redimido en el árbol santo de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, las cruces que hoy traen aquí a bendecir.
El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares.